Pilar y ya hemos alquilado nuestro coche. Vamos a conducir un automático por primera vez. ¿Cómo lo ves, Martí? No tiene que ser muy difícil. Vamos a ello. Primer fiasco. El coche está pitando y no sabemos por qué. Bueno, en los 20 minutos que llevamos aquí ya ha hecho sol, ha llovido y ahora está nublado. Buena bienvenida. Estamos en el Bonus, que es el supermercado barato de aquí de Islandia. Vamos a hacer más compras para tener algunos sándwiches y tal. A ver cómo están los precios. No es tan caro como pensábamos, como habíamos visto por internet. Bueno, a ver ahora cuando paguemos. Vale, retiro lo dicho. Sí que es caro. Eso que os he enseñado nos ha costado 30 pounds. Ahora vamos a ver dos cascadas, a Barnafossar y Hraunfossar. Seguro que lo estoy diciendo mal. Esta de aquí es Barnafoss. Y al otro lado tenemos Hraunfossar. Bueno, lo pondré por aquí. Como podéis ver, son muy bonitas y quizá no son ni las más grandes ni las más caudalosas, pero tienen algo muy especial y es que caen sobre el agua. Acabamos de llegar a nuestro primer hotel, es el Hotel Franciscus, y estamos en un pueblo que se llama Stikkisholmur y está en la península de Snæfellsnes. Vamos a pasar aquí la noche y la habitación es enorme y hay vistas al mar, aunque ahora no se ve mucho. Nos hemos venido a un restaurante a cenar y tienen agua y suquet catalán en la carta. Salpican todo el agua al cristal y la primera vez como que sorprende un poco. Hemos llegado ahí detrás, está la montaña Kirchhufel. Bastante cabreada porque después de llevar más de 2 horas de coche y estar a punto de llegar al sitio donde teníamos que llegar, la carretera está cortada, así que tenemos que dar media vuelta, lo cual significa una hora y media más de camino y no sé si podremos ver lo que teníamos planeado ver hoy. Estamos en Thingvellir, que es donde las placas tectónicas euroasiática y americana se llevan años separándose, no juntándose, separándose. Y además aquí es donde tuvo lugar durante mucho tiempo el primer parlamento islandés y se puede visitar aún la roca, es el Lögberg, la roca de la ley. ¿Vamos?
para llegar a Gulfos, que aún tenemos que ver el geyser también. Pero bueno, a ver si lo vemos. Acabamos de llegar a Seljalandsfoss, que es la cascada que te puedes poner por detrás de la cascada y ver el agua caer. Y bueno, aquí todo es gratis porque es naturaleza, pero en algunos sitios hay que pagar parking. Estamos en Skógafoss, la cascada esta de aquí detrás. Y se puede subir hasta arriba para verla, por allí. Y hace muchísimo viento. Al DC-3, y bueno, hemos salido del parking que está por ahí detrás a las 2 en punto y son las 2:40, o sea que unos 40 minutos. No hemos andado muy rápido. Hemos venido a ver una lengua glaciar y me he metido una hostia. La segunda del día. Estamos en Dyrholaey y nos ha pillado la puesta de sol, así que vamos a ver.